Saludos a todos nuestros televidentes de Aerovisual TV. Estamos felices de compartir con ustedes una nueva emisión este miércoles 18 de septiembre del año 2024. Vamos a revisar lo que es noticia para el día de hoy y lo vamos a hacer precisamente viendo nuestros titulares. En nacionales, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó sobre la detención de otro ciudadano estadounidense en Caracas. En internacionales, Brasil levanta el bloqueo a Epps y Starlink tras pago de multa de Elon Musk. En los deportes, el Bravo de Margarita confirma nuevo importado para la temporada de béisbol. En notas del espectáculo, venezolano Nore confirma que será firmado como nuevo talento del reconocido sello discográfico internacional 5020. Recuerden que estas y otras informaciones pueden ser ampliadas a través de nuestro canal de YouTube Aerovisual TV. Vamos nosotros a iniciar este recorrido informativo. Iniciamos nuestro recorrido informativo comentándoles que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, confirmó la detención de un segundo ciudadano estadounidense aquí en Caracas. Y anuncio en este momento aquí, señor presidente, en este instante, hace 20 minutos, estaba sentado yo allá adentro, fue capturado otro ciudadano de origen norteamericano. En este momento, norteamericano. Cambiamos de tema y les comentamos que este 16 y 17 de septiembre se realizó en los espacios del Eurobuilding la cumbre de líderes empresariales bajo el lema Venezuela del futuro. Nuestro equipo estuvo presente y les mostramos los detalles. Juan Colmenares, vicepresidente, comité organizador de la cumbre de líderes empresariales. Bueno, sí, mira, esto es un evento que tiene más de 20 años. El objetivo de esta actividad es transmitir un mensaje de fe, esperanza, voluntad, perseverancia y constancia. Lo importante de este evento es la formación que se imparte acá durante 2 días de todas esas mentes brillantes que vienen a dar herramientas gerenciales, herramientas de negocio para que todos esos empresarios y emprendedores puedan acá captar para sus negocios y sus empresas. Este evento, como el día de hoy, estamos con los premios Explosión Creativa, que son los Óscar del empresariado de venezolano. Tenemos varias premiaciones, como son el sector bancario, tenemos premiaciones para la tecnología, premiaciones para el turismo en Venezuela. Bueno, es un abanico de premios, porque lo que buscamos es reconocer esos empresarios que innovan, esos empresarios que en sus empresas tienen un propósito y tienen un aporte para la sociedad. El día de hoy está participando 50 marcas en el área de exposición comercial y en los premios tenemos más de 20 premiados, en donde lo que buscamos es motivar a todos esos empresarios que trabajen, que busquen la experiencia y que se sigan formando día a día. Sí, después de acá vamos al el 8 y 9 en Barquisimeto del Lido Hotel, donde reuniremos todos los empresarios del sector y marcas de Caracas que nos acompañan en el circuito. Bueno, la forma para comunicarse con nosotros es @esplocreativa en el DM y en la bio, y allí le empezaremos a dar más información. Julián Isparra, publicista de Grupo Hammer. Mira, nosotros somos una marca, nuestra marca principal, Hammer Iluminación, que está enfocada especialmente en las ventas mayoristas. Una marca que se enfoca tanto en lo comercial, hogar e industrial. El evento nos ha parecido exitoso, todos los empresarios acá, estar todos compartiendo por el crecimiento de Venezuela. Y bueno, Hammer todavía sigue iluminando Venezuela, como pueden ver, con la bandera que es Hammer Iluminación. Mi nombre es Valerio Antenore, un gran evento que yo veo muy interesado, los empresarios, la gente, todos están satisfechos, todos están intercambiando ideas, porque donde no ven dos ojos, ven 4, 10, 20, entonces la unión hace la fuerza. Entonces yo veo que es un evento muy preparado y felicito a los dueños, del organizador del evento, a todo su staff, porque es muy, muy productivo, al menos por mi persona y por la gente que yo he tenido el honor de conocer en este evento. Espectacular. Bueno, y con esto nosotros finalizamos nuestro recorrido en materia nacional. Ahora revisamos lo que es noticia en el mundo.
Para esto iniciamos este recorrido internacional comentándoles que Brasil levanta el bloqueo a X y Starlink tras el pago de multa por parte de Elon Musk. El Supremo Tribunal Federal de Brasil desbloqueó las cuentas de X y Starlink luego de que Elon Musk pagara una multa de 13,31 millones de dólares. Tras negarse inicialmente a cerrar cuentas acusadas de desinformación y a designar un representante legal en el país. Medios internacionales informaron este martes que aunque el bloqueo fue levantado tras el pago de la multa, aún no hay confirmación oficial de que la red social X haya sido completamente restablecida en Brasil. Y ahora vámonos hasta el Medio Oriente, precisamente comentándoles que Hezbollah y Líbano culpan a Israel por explosión de busca personas, lo que ocasionó 11 muertos y 4.000 heridos. Líbano e Hezbollah acusaron este martes a Israel de estar detrás de la explosión masiva de busca personas que dejaron al menos 11 muertos y cerca de 4.000 heridos, la mayoría en Meirut. Hezbollah confirma que 8 de sus miembros murieron en las explosiones y que la hija de un miembro de 10 años también perdió la vida. Las detonaciones ocurrieron alrededor de las 3:30 de la tarde en la capital y otras áreas cercanas. Israel aún no ha emitido comentarios sobre el incidente en medio de crecientes tensiones y ataques transfronterizos entre ambas naciones. Y con esto nosotros finalizamos nuestro recorrido por el mundo. Vamos a ver ahora lo que es noticia desde la web. Para esto nos vamos a ir hasta la cuenta de Instagram del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMEP, quien para este miércoles 18 de septiembre del año 2024 prevé que prevalecerán cielos nublados con presencia de lluvias y chubascos en gran parte del país, sobre todo en Anzoátegui, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Yaracuy. Asimismo, han informado que en la tarde de este miércoles se esperan lluvias intensas en zonas de Distrito Capital, Bolívar, Delta Macuro, Monagas, Sucre, Apure, Falcón, Los Andes, Lara y Zulia. Así que bueno, señores, les recomendamos tomar sus previsiones si van a salir el día de hoy, porque el INAMED ha pronosticado lluvias para este miércoles. Con esto nosotros finalizamos nuestro recorrido por la web. Vamos a ver ahora lo que es noticia en materia deportiva. Ya nuestra compañera Beatriz Rodríguez está lista. Adelante, Beatriz. Muchas gracias, Kelvis. Por aquí les habla Beatriz Rodríguez y les voy a hacer un recorrido por lo que es noticia en el mundo del deporte. Comenzamos contándoles que los Bravos de Margarita confirman un importado nuevo para la temporada 2024-2025. La franquicia margariteña sigue moviendo sus piezas para cumplir con los objetivos de esta nueva campaña de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. El conjunto margariteño terminó en el tercer lugar de la tabla de posiciones en la ronda regular, con un récord de 30 ganados y 25 perdidos. Sin embargo, esto no fue el mismo panorama en la postemporada. Por lo tanto, la gerencia se encuentra planificando uno de los puntos más importantes de cada año en la pelota rentada, como es el caso de los peloteros que estarán en el roster activo como importados. Los insulares oficializaron la contratación del lanzador dominicano Claudio Custodio, de 33 años de edad, que ya sabe lo que es jugar en la pelota criolla, gracias a sus participaciones en las ediciones 2022 y 2023 y luego 2023 y 2024 con los Tigres de Aragua. En este lapso de tiempo que estuvo con el uniforme aragüeño, registró un récord de 4 ganados y 2 perdidos, 45 juegos disputados, 3 salvados, 42.2 innings de labor, 28 carreras permitidas, 32 boletos, 50 ponches y una efectividad aproximada de 3.60. Finalmente, Claudio Custodio se une a Juan Santana, Dylan Unsworth, José Mesa Jr. y Mark Simón como miembros importados de la organización margariteña. Y ahora continuamos con más noticias y nos vamos al mundo del fútbol, comentándoles que nuestra selección vinotinto comenzó con el pie izquierdo ante la selección de Irán en el Mundial de Futsal 2024.
La selección venezolana disputó el primer encuentro de la fase de grupos el pasado 14 de septiembre y nuestra Vinotinto sigue aumentando su legado en este deporte, luego de clasificar por segundo año consecutivo a su segunda Copa del Mundo de Futsal en la historia de la Federación Venezolana de Fútbol. En este sentido, nuestra selección disputó su primer partido de la fase de grupos del Mundial ante su similar de Irán, que dominaron de principio a fin el partido para Venezuela. En su novena presentación en un mundial de futsal, la delegación asiática comenzó con el pie derecho, luego de superar a la Vinotinto con un abultado resultado de 7-1, el cual los catapultó a la cima del grupo F. A pesar de esta derrota ante Irán, la Vinotinto aún deberá enfrentarse a Francia mañana a las 11 de la mañana, hora de Venezuela, y contra Guatemala el próximo domingo 22 de septiembre, respectivamente. Mucho éxito para nuestra selección y ya saben, a dejarlo todo en la cancha. Y de esta manera culminamos con nuestro recorrido por el mundo del deporte. Habló para ustedes Beatriz Rodríguez y pueden seguirme por mis redes sociales como b.rodríguezfoto. Ahora regresamos con mi compañero Kelvis para revisar lo que es noticia en el mundo del espectáculo. Gracias a nuestra compañera Beatriz Rodríguez. Sin duda alguna, pues los equipos de la Liga de Béisbol Profesional Venezolana se están preparando para darnos un espectáculo de calidad como cada año. Pero ahora vamos a revisar lo que es noticia en materia de espectáculos y les vamos a comentar que el cantante venezolano Nore anunció que será firmado como nuevo talento del reconocido sello discográfico 5020, que forma parte de la familia de Sonic Music Group. Con más de 30 temas musicales, 3 EP y una capacidad para crear producciones innovadoras, Nore ha logrado unirse a la firma 5020 Records, uno de los sellos discográficos más importantes de América Latina, con sede en Estados Unidos. En este sentido, el artista expresó sentirse emocionado y que trabajará con mucho esfuerzo para seguir llevando música de calidad a todo su público. Y nosotros, por supuesto, desde Aerovisual TV nos unimos a esta alegría y a esta celebración de Nore, que mientras un venezolano triunfa en el mundo, para nosotros eso será motivo de alegría. Felicitaciones a Nore y que sigan los éxitos. Con esto nosotros ponemos punto y final a nuestra emisión de este miércoles 18 de septiembre del año 2024. Como siempre, un gran placer para este servidor, Kelvin Zamora, haberles acompañado en nombre de todo el equipo técnico, periodístico y de producción. Recuerden nuestras redes sociales, @aerovisualbnzla, nuestro canal de YouTube Aerovisual TV, mi cuenta @kelvisjz. Gracias a todos por habernos acompañado y será hasta la próxima.